Un día como hoy, hace 3 años, decidí cambiarme de canal, cambiar el tipo de contenido que subía y no me he ido mal hasta ahora. ¿Qué pasa, chavales? Yo soy Humper Cobra y muchísimas gracias a todos. ¿Por qué? Porque hoy o ayer, no sé cuándo subiré este vídeo porque es la segunda vez que lo grabo, ahora os cuento los problemas. Mi canal cumplió 3 años. El día 23 de noviembre de 2014, mi canal cumplió 3 años. Y bueno, obviamente, si restáis 3 años, el 23 de noviembre de 2011 fue cuando se creó, cuando me cambié de canal, cambié el contenido, decidí pasarme a los gameplays comentados y parece que no me ha ido mal. ¿Por qué digo que es la segunda vez que grabo, renderizo y subo este vídeo? Porque ya lo había subido, lo había programado para las 8 del día 23, pero me ha saltado el copyright por la canción que tenía de fondo, así que estoy cambiando la canción y estoy cambiando el comentario porque ya no tendría sentido lo que comentaba acerca de la canción, pero bueno, era cierta canción especial que ya no, nunca escucharéis. Así que lo que venía a decir en el anterior comentario, y más o menos quería volver a expresar en este comentario, es que en los especiales siempre intento daros las gracias, porque es verdad, porque de verdad estoy agradecido de que mi canal no sería nada sin vosotros. O sea, vosotros sois los que hacéis mi canal. Esto es mi hobby, sí, y yo lo hago porque me gusta, pero no lo haría si no hubiese gente detrás que realmente está pendiente de mí y me agradece en cada vídeo, ya sea con un like, con un comentario. Poniéndome, bueno, cada vez que dais un like, muchos os salen en Twitter que he dado me gusta a un vídeo de Humper Cobra. Podéis seguirme en Twitter, a todos los que me seguís en Twitter, a todos los que dais me gusta a mi página de Facebook, hasta a todos los que me seguís en Google Plus, la red más absurda del mundo. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por estar ahí, de verdad. O sea, no sabía cómo agradeceroslo. La verdad es que me he extendido mucho más en el anterior comentario, pero quería ir más directo en este. Es la segunda vez que hago este comentario, pero bueno, no pasa nada, porque realmente esto es lo que me gusta y me gusta comentar, me gusta ponerme delante de una pantalla y hablar solo, que sé que ahora mismo estoy hablando solo, pero sé que dentro de 2 horas o 3 horas, cuando suba este vídeo, sé que va a haber muchísima gente detrás escuchándolo y dándome apoyo, porque aunque creáis que no, no solo conozco a la gente que a mí me interesa, toda la gente que he conocido a lo largo de estos 3 años, gente magnífica y gente maravillosa, gente que me ha ayudado un montonazo. Muy buena gente, la verdad. Pero no solo conozco a esas personas, también os conozco a vosotros. Cada vez que ponéis un comentario, yo os digo, cada vez que me seguís en Twitter, cada vez que me ponéis un tweet por Twitter, os conozco. O sea, no suelo hablar mucho con vosotros. O sea, intento hablar lo máximo posible con vosotros, establecer conversación. Cuando me ponéis cualquier cosa por Twitter, intento responderos. Y si puede ser, si es un debate, entre comillas, por así decirlo, intento hablar con vosotros. Es lo que me gusta realmente. Y aunque creáis que no os conozco a muchos. Todos los que ponéis normalmente comentarios en los vídeos, todos los que le dais me gusta y os aparece por Twitter que le habéis dado un me gusta a un vídeo mío, os conozco, me suenan vuestros nombres. Obviamente son vuestros nombres de usuario de YouTube, no os conozco como personas, pero sé que sois muchísimos. La mayoría de los que veis mis vídeos, después ahí están los haters que siempre se ven mis vídeos para dejar el dislike, pero bueno, eso es aparte. Sé que la mayoría de vosotros, de los que estáis ahí día tras día, bueno, cada vez que subo un vídeo, detrás de la pantalla viendo mis vídeos, sé que de verdad os gusta lo que hago y eso me anima a seguir subiendo vídeos. Casualmente estas últimas semanas han sido las semanas más duras de estos últimos 3 años, en las que más veces me he planteado dejar de subir vídeos. Por tiempo, simplemente por tiempo, no tengo tiempo. Tenía muchísimas ideas para esta nueva temporada, pero muchísimas. O sea, no sabéis la cantidad de ideas buenas, de vídeos buenos que tenía. Y no voy a poder llevar a cabo casi ninguna por temas de tiempo y aparte por temas de dinero. Pero bueno, eso ya es otra cosa que no viene a cuento. Pero por temas de tiempo no voy a poder traeros el contenido que de verdad a mí me hubiese gustado. Pero aún así, el hecho de que estéis ahí detrás apoyándome y de que aunque creáis que no, yo os conozco, no os conozco personalmente, como ya he dicho antes, pero sé que estáis ahí, sé quiénes estáis ahí casi siempre porque me comentáis y sé que de verdad, aunque no sea vuestra mayor afición, sé que de verdad un poquito os gusta lo que hago y que por eso estáis ahí, si no, no estaríais. Ya sea por el gameplay de fondo,
ya sea por mi comentario, ya sea por escuchar mi voz, o porque os relaja ver un vídeo mío después de venir del colegio y estáis cansados y, oye, me voy a ver un vídeo de este tío, que al menos tiene una voz relajante y no me considero alguien con una voz relajante, pero no sé, para pasar el rato, para distraerme un poco, vamos a ver qué coño ha subido este tío y qué mierda, y a ver si nos podemos reír de él, ¿no? Pues sé que estáis ahí y sé, os agradezco de verdad que me apoyéis. No suelo hacer estos vídeos mucho, aunque siempre que los hago siempre suelo decir lo mismo, pero esta vez quería expresar algo distinto, porque siempre intento expresar el hecho del agradecimiento que tengo hacia vosotros y de que esto no sería posible sin vosotros, y porque es verdad, por eso lo digo. Pero aparte, en este vídeo quería transmitir una sensación a vosotros de que yo realmente no soy una máquina, soy una persona como vosotros y sé que estáis ahí detrás. Y os conozco a muchos por todos los comentarios que me ponéis, porque he hablado con vosotros por Skype, porque he hablado por vosotros por Twitter. Por Twitter es por donde más os he conocido, porque he jugado con vosotros, con muchos de vosotros. Ya sabéis que si tenéis Xbox me podéis agregar, yo sin ningún problema. La Xbox tiene una limitación de 100 amigos, pero yo siempre voy borrando a gente que hace mucho que no se conecta y para agregar otras personas. Ya sabéis que si me seguís por Twitter, yo digo, he borrado a dos personas, hay dos huecos y podéis agregarme. Siguiéndome por Twitter es la forma que mejor tenéis de establecer contacto conmigo. Pero aún así yo sé que de verdad, o sea, no es que yo sepa, es que de verdad yo estoy muy agradecido con vosotros. Soy yo el que tiene que daros las gracias en cada vídeo por estar ahí. No vosotros los que me tenéis que dar las gracias por hacer los vídeos. Porque esto no sería posible sin vosotros. Y es que es cierto, esto es mi hobby. Esto me divierte, me gusta comentar, me gusta hablar, me gusta ponerme delante de una pantalla y desahogarme con las críticas que hago. Me gusta que veáis mi gameplay, lo que estoy jugando ahora, que por cierto es Modern Warfare 3, porque no os había comentado que era el vídeo con, o sea, el juego con el que empecé yo en este canal, en YouTube, en este canal, con los gameplays. Empecé con este juego y por eso quería subir un vídeo de Modern Warfare 3, porque aunque no me guste mucho este juego, es un juego especial para el canal, entonces le tengo cierto cariño por eso. Pero volviendo al tema de antes, o sea, esto no sería posible sin vosotros. Yo podría haber estado un tiempo subiendo vídeos, pero si no me veía nadie, al tiempo lo hubiese dejado. Porque por mucho que me guste, por mucho que me hubiese gustado, si no veo, o sea, lo que más da ganas de hacer vídeos no es el hecho de pasárselo bien jugando. Yo me lo paso bien jugando, pero lo que más me da ganas de hacer vídeos es saber que hay gente detrás que está esperando un vídeo mío y que me lo va a agradecer porque le ha gustado. Eso es lo que mejor sienta, y no sabéis, o sea, es una sensación que los que subáis vídeos lo sabréis, pero los que no, es una sensación que no se puede describir, el saber que hay gente escuchando lo que tú dices al otro lado, cómo te desahogas, cómo haces un comentario, cómo haces una crítica, cómo comentas un tema cualquiera, hablas del gameplay, como por ejemplo si me pongo yo a hablar ahora de este vídeo de Modern Warfare 3, que por cierto es una partidaza que describe perfectamente el logo de mi canal, que es experto en AC-130, porque no sé si lo habéis visto, pero creo que en esta partida me saco 3 o 4 AC-130, no los he contado la verdad. Increíble, muchísimas gracias a todos, 3 años se han pasado volando y todo gracias a vosotros. Espero seguir aquí otros 3 años y otros 3 años y mucho más, hasta que ya no pueda seguir o no tenga ganas. Vosotros sois los que hacéis que esto continúe, y sin vosotros no habría Humper Cobra y sería simplemente Fernando y estaría en otra parte, no sé dónde. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, no solo en este vídeo, sino estos 3 años, a los que hayáis llegado hace poco, tanto como a los que hayáis llegado hace muchísimo. Sé que estáis ahí detrás de la pantalla apoyándome. Muchísimas gracias a todos. Se acerca el especial 5.000 suscriptores, que será un poco antes de los 5.000, pero será mi final montaje. Se acerca. Muchísimas gracias a todos. Un saludo y nos vemos en el siguiente.